tal? Buenas noches, un gusto saludarlos nuevamente aquí con ustedes para hablar de un tema jurídico y el día de hoy pues toca la consulta popular. Y es que, como todos sabemos, este 1 de agosto se va a llevar a cabo este ejercicio de la consulta popular, pues mediante la cual se va a tomar una decisión de trascendencia nacional, para lo cual tengo aquí conmigo al licenciado Sergio Calvillo, con quien vamos a estar platicando de este tema. Licenciado, buenas noches. Amigo, muy buenas noches. A todo el auditorio de 90 grados, que sé que nos escucha y nos ve. Efectivamente, amigo, muchas gracias hoy por estar conjuntamente contigo en la participación. Bueno, queremos comentarles un tema de mucha resonancia durante las últimas semanas, que es lo correspondiente o inherente a la famosa consulta popular, o como mayormente le conocemos, la consulta ciudadana. Bueno, queremos platicarles un poco respecto de esta situación, y es que se trata de un instrumento jurídico que se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este instrumento, como bien le señalo, tiene como objetivo someter a consideración de la voz popular del pueblo y de la ciudadanía una toma de decisiones que corresponde y es, desde luego, inherente a dos poderes del Estado. El correspondiente al legislativo y el que corresponde también al ejecutivo. Amigo. Este ejercicio de democracia directa, pues no es algo nuevo. De hecho, en las ciudades como Atenas, la democracia en sus orígenes era de carácter directa. ¿Cómo era esto? Bueno, se juntaban en comicios y en esos comicios pues se tomaban las decisiones del pueblo. Obviamente se fueron acrecentando las ciudades y la necesidad de un nuevo tipo de democracia, y es cuando tenemos el nacimiento de la democracia representativa. Actualmente nuestra Constitución, en el artículo 39, pues señala que el poder y la soberanía residen en el pueblo, pero a su vez también el artículo 40 nos señala que México, el pueblo de México, se constituye en una república representativa. No obstante, en el artículo 35, fracción octava y fracción novena, hay dos mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos pueden llevar a cabo algo denominado ejercicio de democracia directa. Y es que actualmente pues dista en ocasiones, a veces, las determinaciones que se toman dentro de los congresos de las decisiones que realmente busca el pueblo. Obviamente, este fundamento legal de la Constitución es para una consulta popular de cosas de trascendencia nacional. Para cuestiones de carácter estatal o municipal, en la Constitución de Michoacán de Ocampo tenemos en el artículo 60, fracción 21, y en el artículo 123, fracción 123, diferentes mecanismos de consulta popular para, de igual manera, llevar a cabo estas consultas para que se puedan tomar decisiones de consulta popular a la ciudadanía, y que pues no diste de las tomas de decisiones que luego se lleva a cabo en los congresos por parte de nuestros representantes con el verdadero sentido del pueblo, o de su, que en un momento dado vuelva a recaer el poder y la soberanía en el pueblo y él pueda tomar decisiones. Es importante señalar que personajes o actores políticos reconocidos como el presidente del PRD a nivel nacional, que además es diputado federal, Zambrano, y aparte también el presidente del PRI a nivel nacional, el señor Alejandro, que también ostenta un cargo público, han señalado que estas consultas populares es una farsa, que es un truco, que es una cortina de humo, lo cual pues evidentemente es falso, porque existe una ley reglamentaria de estos artículos del 38, fracción octava de la Constitución, que regula la consulta popular, lo cual lo vuelve legal. Por otro lado, las especulaciones que ellos hacen pues se ajustan a un delito previsto en el artículo 406 del Código Penal Federal, que señala que pues comete un delito electoral siendo funcionario partidista quien propala información falsa y dolosa en torno a una jornada electoral o de sus resultados, porque además he de señalar que han hecho precisiones en las que dicen la consulta popular, aun y cuando se lleve a cabo, no va a tener ningún beneficio ni en contra ni a favor. Es correcto, amigo. Debemos recordar también, amigos del auditorio, que este tipo de ejercicios, el plebiscito, el referéndum y ahora este tema en boga de la consulta popular, como bien lo señalaba nuestro amigo licenciado Martín, remontan a orígenes de carácter histórico. Durante el trasiego, el andar, recogemos información de la ciudadanía que
tienden a expresar situaciones sobre si incluso nosotros como abogados no sabemos dónde se presentan las denuncias. Queremos comentarles que, bueno, efectivamente sabemos y conocemos los procedimientos legalmente establecidos, sin embargo, que esta situación que explica Martín sobre la fundamentación y el contexto sobre el cual se reglamenta la consulta popular ya está iniciado y, o históricamente, perdón por decirlo, tenemos por esta ocasión histórica la participación, nuestro deber como ciudadanos, el acudir a manifestar nuestras intenciones del voto. Para tal efecto se muestran tres supuestos. El primero de ellos es de manera positiva sobre un sí. El segundo, evidentemente, el contraste negativo del no. Y en tercera instancia, el tema de la abstención. Amigo. Pues para finalizar, he de comentar que en el colectivo Michoacano de Derecho AC vamos a estar llevando en la semana entrante unas charlas en torno a la consulta popular con la finalidad de dar todo el contexto, el histórico, el filosófico y en particular pues el tema de la propia ley, la ley de la consulta popular. Aquí es curioso porque hay muchos retractores del tema de la consulta popular partiendo desde el punto de vista partidista, PRI. Sin embargo, pues les anticipo, la propia ley de consulta popular fue emitida, fue decretada durante por el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, pues bueno, estos y más temas vamos a estar trabajando con el colectivo Michoacano de Derecho con la intención de que pues nos acompañen. Igual, si tienen alguna duda, algún comentario, vamos a estar aquí unos momentos más aquí con el licenciado atendiendo todas sus dudas y comentarios en torno a la consulta popular. Y recordar, si tú no estás de acuerdo con la consulta popular, pues bueno, manifiéstalo y ve y vota en contra, o bien ve y genera la abstención del voto para que finalmente lleves a cabo ese ejercicio de democracia que tienes. Porque bueno, nosotros le llamamos derecho, pero como toda la Constitución lo establece como una obligación. De nuestra parte es todo, esperamos sus comentarios. Con todo gusto los vamos a estar contestando en unos momentos más. Por favor, bienvenidos. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos por aquí otro día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.